Bueno. Y precisamente esta desbandada de migrantes se desató después de que las autoridades anunciaran gases en un cruce de la frontera entre Honduras y Guatemala. ¡Oh, esta sí! Esta situación representa una prueba de la habilidad para manejar mañana la situación del nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien okay señaló que México va a detener el avance. Pero digo que yo no puedo en la tarde. Y año con año, una de nuestras ok, pues le voy a decir a Oscar que si quiere ensayar y ya yo. Pues le yo este voy en la tarde. Mi madre. ¿Mande? A las 5. Ok, pues ahí en los mariscos. Va, pues ahí te miro. Bye. Así que el número de serie desapareció y le decían que sin ese dato no le podrían atender. Afortunadamente, nada, Mariana, que si podemos ir a los mariscos mañana. No. Sí, yo voy a ir. Verga. Sí. Adiós, Mato. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás loco, vieja. ¿Caíste en mi broma o no? ¿No? ¿Y por qué me echaste esos ojotes? Ven, pues siempre me la aplicas, cabrón. Dime, ¿por qué me echaste esos ojotes? ¿Eres el marido tóxico? No, van a pensar que soy tóxico, ¿eh? Dime. Te voy a balconear y te voy a poner en YouTube, ¿eh? Vieja, no manches. Sí, ahorita lo voy a subir para que te quite. Nah. Sí. ¿No se te hizo raro? No, pues es que ni me di cuenta, cabrón. No te, pero sí estabas bien atento porque hoy. Pues yo pensé que estabas hablando en serio. ¿Eh? Yo pensé que estabas hablando en serio. Por eso. Verga, cabrón, ¿cómo bueno, te digo, ¿la creíste? Oh, sí.